we're just going to give another minute for people to join welcome everyone to today's session we have interpretation available into english and also spanish please press on the globe icon on the bottom of your zoom screen and select the english channel to listen into this meeting in english bienvenidos a la sesión de hoy tenemos interpreta interpretación disponible en español por favor presione el icono del globo en la parte inferior de su ventana de zoom y seleccione el idioma español para escuchar Esta reunión en español. Si por algún motivo no ven un icono de globo, van a ver tres punticos en la parte inferior y ahí pueden ingresar a donde dice interpretación. Interpretation. If for some reason you don't see the globe, you can choose the three dots that you see at the bottom of your screen, and then um, you can click on interpretation. We're just giving a few more minutes for more participants to join. We want to let you know that this webinar will be recorded and that the recording and the presentations will be available in USA EA, USEA's um, YouTube channel. Les avisamos que este seminario quedará grabado y la grabación y las interpretaciones estarán en el canal de YouTube de la USEA. En un momento vamos a comenzar. Buenos días, me llamo Tricia Williams y soy directora adjunta del programa en la Asociación de Energía de los Estados Unidos, USA. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. El objetivo de USA es convocar, educar y proporcionar un foro no partidario para la industria energética. A nivel internacional, USA apoya el desarrollo energético ampliando el acceso a energía segura, asequible y sostenible en asociación con el gobierno de los Estados Unidos. Durante más de 30 años, USAID ha colaborado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para proporcionar asistencia en la creación de capacidades a nuestros socios en el extranjero para una mayor seguridad energética y acceso mediante la realización de programas que fomenten el intercambio de mejores prácticas globales y la exposición a los últimos avances, incluyendo la participación del sector privado, enfoques basados en el mercado para los, las operaciones y gestión de servicios públicos, implementación de regulaciones y salvaguardias ambientales. Estos programas han aumentado las capacidades institucionales de los socios en el extranjero de USA para gestionar más eficazmente sus operaciones de servicios públicos. Este seminario web se realiza como parte de nuestro programa financiado por USAID, Avanzado la Energía Moderna a través de Asociaciones de Servicios Públicos, MPAP. El programa MPAP está compuesto por un consorcio de cinco empresas. MPAP aprovecha el gran conocimiento del consorcio, así como de los expertos en el sector energético nacionales e internacionales, para ofrecer una red sin igual de experiencia en el sector energético. Y de servicios públicos para apoyar la transición energética global hacia cero neto. Este webinar está siendo liderado por Seguros Consulting y se presenta bajo la serie Webinar AMPUB Tecnología. La serie destaca los problemas energéticos actuales que se discutan e implementan a nivel mundial y está liderada por cada miembro del consorcio AMPUB. Esperamos que unirse a nosotros en nuestros otros seminarios web. Nuevamente, gracias por asistir. Ahora tengo el placer de presentar a Kristen Madler, coordinadora de Energía Limpia, División de Energía de USAID. Kristen. Muchas gracias, Tricia. Hola, bienvenidos al webinar de hoy centrado en la gestión del riesgo climático y la planificación de resiliencia. Trabajo en el Centro Global de Energía, Infraestructura y Ciudades de USAID. Y el sector energético desempeña un papel crítico en garantizar la fiabilidad, sostenibilidad y resiliencia de nuestros sistemas energéticos. Hoy nos reunimos para explorar estrategias y mejores prácticas para navegar por el complejo panorama de riesgos y oportunidades relacionados con el clima. A medida que los eventos climáticos extremos se vuelven más frecuentes y intensos, y el sector energético enfrenta desafíos cada vez mayores para mantener la fiabilidad de la infraestructura, gestionar los riesgos operativos y salvaguardar la resili resiliencia comunitaria. Desde el aumento del nivel de mar y las marejadas sinclónicas, hasta incendios forestales y olas de color, los impactos de cambio climático re representan amenazas multifacéticas para las operaciones en el sector energético. Sin embargo, en medio de estos desafíos es existen oportunidades para la innovación, la adaptación y la transformación. Al evaluar proactivamente los riesgos climáticos, Integrar la resiliencia en los procesos de planificación y toma de decisiones y adoptar tecnologías de bajo coborno, los servicios, los servicios públicos pueden mejorar su capacidad adaptativa y construir sistemas energéticos más resilientes para el futuro. Hoy escucharemos a expertos que compartirán ideas y experiencias y recomendaciones prácticas para la gestión del riesgo climático y la planificación de la resiliencia. Desde la identificación de riesgos y vulnerabilidades climáticos clave hasta la implementación de medidas de mitigación de riesgos y la participación de las partes interesadas, nuestras discusiones Discusiones abordarán una amplia gama de temas destinados a equipar, a equipar el sector con el, con el conocimiento de las herramientas necesarias para enfrentar el desafío climático. En conclusión, me gustaría destacar la importancia de alinearse con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima. Al mejorar la transparencia, la divulgación de la integración de riesgos y oportunidades relacionadas con el clima en la toma de decisiones financieras, el sector se puede posicionarse mejor para gestionar riesgos, aprovechar oportunidades y crear valor a largo plazo para accionistas, clientes y comunidades por igual. Me gustaría agradecer a Segura Consulting y la USEA por organizar este evento hoy y por la colaboración con USAID. Y también extender mi gratitud a los ponentes de hoy, Kenneth y Isabel. Gracias. Bueno, muy bien, buenos días a todos. Es un honor estar aquí hoy para moderar este panel sobre un tema. De vital importancia, la resiliencia al cambio climático en el sector eléctrico en América Latina y el Caribe. Primeramente, quiero agradecer a Segura Consulting por la invitación, a OSEA, al USAID y a todos los que nos acompañan hoy, y en especial también a nuestros panelistas. El, el objetivo de esta serie de seminarios, como estamos escuchando, es sobre la gestión del riesgo del cambio climático, eh, de la cual esta es la, ter la tercera entrega. Y el propósito es difundir el conocimiento técnico y las lecciones aprendidas de varias organizaciones sobre la gestión del riesgo climático de manera que sea relevante para otras organizaciones que necesitan tomar acciones para asegurar su preparación ante impactos del cambio climático. En el seminario anterior, escuchamos de dos compañías de electricidad de Estados Unidos, con Edison y PGE, sobre la importancia de ser proactivos y prepararse en vez de enfrentar directamente el costo de los impactos. Hoy continuaremos con este tema. Estabas conversando con dos empresas de la región. Vamos a escuchar de las eh, presentaciones de Empresas Públicas de Medellín y el Instituto Costarricense de Electricidad en sus caminos hacia la incorporación de resiliencia ante los impactos del cambio climático en su planificación y operaciones. Para contarles un poco más de cómo está organizado el resto del seminario, primero yo estaré dando un contexto, después tendremos las presentaciones de PM y del ICE. Cada una durará aproximadamente 15 minutos y posterior a esto tendremos un espacio para conversar con los panelistas, incluyendo con posibles preguntas que pueda tener la audiencia. Por favor, les pedimos que tengan en cuenta que los micrófonos de todos los miembros de la audiencia estarán silenciados, pero abriremos el menú de chat para que escriban las preguntas durante el panel de la discusión. Bueno, entremos en materia. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, ha venido anunciando por años que se necesitan medidas urgentes para evitar las amenazas del cambio climático y permitir un desarrollo sostenible. Y en realidad el cambio climático ya no es una amenaza, es una realidad tangible que está afectando económica, social y ambientalmente nuestro planeta y a nuestra región de América Latina y el Caribe. Tenemos ejemplos tan claros como los que está sucediendo ahora en Río Grande del Sur en Brasil en Brasil, donde más de 400, 500 mil usuarios han quedado sin luz y sin agua, y muchos han perdido la vida. Otro ejemplo es las Bahamas, donde el huracán Dorian causó 74 muertes, 282 personas desaparecidas, más de 2.000 personas evacuadas y 2.500 millones de dólares en daños directos a la infraestructura. Según un análisis del BID, los desastres naturales y el cambio climático impactan críticamente a la sostenibilidad fiscal. E incluso la gestión de deuda en los países de América Latina y el Caribe. El número de desastres naturales, incluyendo terremotos, ha aumentado en 50% en los últimos 40 años en nuestra región. Los riesgos para nuestra infraestructura son físicos y de transición. Los riesgos físicos son aquellos que se presentan como consecuencia de alteraciones en los patrones y condiciones climáticas, como cambios en patrones de lluvias, inundaciones, huracanes, incendios, sequías u olas de calor. También existen riesgos de transición, que son los que se refiere a los riesgos financieros y reputacionales asociados a la transición a economías bajas en emisiones de carbono, tales como cambios en políticas, normativas, cambios tecnológicos y del mercado, eh, como por ejemplo los precios del carbono, al carbono. Los impactos del cambio climático y las anomalías climáticas provocadas por el fenómeno del Niño resultan en costos operativos más altos, interrupción en la producción y apagones, y todo esto afecta en especial a las personas de menores recursos y a las comunidades más vulnerables. Incluso la temperatura ambiente incide sobre la capacidad de generación de plantas solares y eólicas. Y a esto también se suma un desafío que estamos viendo que a medida que crecen y se, se desarrollan las economías de la región, también está aumentando la demanda de electricidad en muchos de nuestros países. Esas tendencias tienen implicaciones profundas para el sector eléctrico. Para eso necesitamos infraestructura resiliente. ¿Y qué es resiliencia climática? Bueno, podemos tomar una definición que abarca conceptos claves como la capacidad de anticipar, absorber y recuperarse de extremos climáticos y de cambios más lentos, a la vez que se adapta y se transforma. Y existen múltiples oportunidades para reducir la vulnerabilidad del cambio climático en el sector eléctrico. Oportunidades que al mismo tiempo contribuyen a esfuerzos en mitigación del cambio climático y en aumentar y mejorar el acceso y la confiabilidad a los servicios. Les voy a dar unos ejemplos. La diversificación de la generación de energía, por ejemplo, con energía solar, eólica, hidroeléctricas a pequeña escala. La gestión de la demanda, por ejemplo, mejoras en el almacenamiento y la eficiencia energética, estándares de diseños actualizados en sistem y sistemas de transmisión robustos, redundancia en los sistemas, mejorar la eficiencia en el uso del agua, redes subterráneas, sistemas de alerta temprana, reforzar los diseños de las plantas contra fuertes vientos e inundaciones mediante el diseño de, de estructuras de paneles y cimientos resistentes la implementación de medidas anticorrosión, la selección de una categoría alta de postes para líneas de transmisión y distribución y cables de y cables para el sistema de transmisión, drenaje adecuado, en fin, estos son algunos de los ejemplos. Y bueno, ya para saber qué están haciendo dos importantes empresas de dos países de nuestra región, primero escucharemos a Isabel Cristina Giraldo Espina de empresas públicas de Medellín en Colombia. Para dar un contexto breve, muy breve sobre Colombia. Colombia cuenta con una matriz de electricidad altamente renovable y baja en emisiones. Sin embargo, es vulnerable ante fenómenos climáticos. Durante periodos de normalidad hidrológica, la generación hidráulica puede atender cerca del 85% de la demanda de energía, de energía eléctrica. Pero en periodos secos, como los observados entre el 2015 y el 2016, las fuentes de generación térmica llegaron a cubrir casi 40% de la demanda de energía. O sea, una reducción drástica, derivada en, en un costo de generación más alto y con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Hay estudios que indican que para el 2050 se espera que los días con temperaturas superiores a 35 grados centígrados se multipliquen casi por 6 y las disrupciones en infraestructura debido al clima afecten a un 60% más de personas en Colombia. Estos cambios resultarán en daños costosos a la infraestructura, interrupciones en la generación de electricidad, pérdida de capital humano, así como impactos financieros. Además, en Colombia existen alarmantes cuellos de botella en transmisión eléctrica que puede afectar el suministro y retrasar nuevos proyectos de generación. Con bueno, esto ya paso a presentarles a Isabel Cristina Giraldo Ospina, ingeniera ambiental de la, Universidad de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y magistra en Estudios Urbanos Regionales de la Universidad Nacional. La carrera de Isabel Cristina incluye seis años en la coordinación de la gestión ambiental del Metro de Medellín y desde el 2017 está vinculada con empresas públicas de Medellín. Actualmente se desempeña como profesional de planeación y diseño de la gerencia de direccionamiento de sostenibilidad, cargo en el que ha participado en la estructuración de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la formulación e implementación de la estrategia de cambio climático del Grupo EPM, entre otros. Isabel Cristina, me gustaría que nos contaras, por favor, eh, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de EPM, cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el sector eléctrico en Colombia en términos de cambio climático, qué estrategias de adaptación están pensando o se están implementando actualmente en EPM para hacer frente a los impactos de cambio climático en el sector eléctrico, qué lecciones aprendidas nos puedes comentar y te pasa la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, Adriana. Muy buenos días a toda la audiencia. En primera instancia, quiero agradecer a Segura Consulting por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Eh... Ay, discúlpenme que no sé si se está viendo eh, completo. Bien, bien, entonces en primer lugar es aprovechar, este, a, 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 agradecer esta invitación que nos hacen desde Segura Consulting a contar un poco cuál es la experiencia de PM. Eh, me han solicitado entonces que comparta cuál es la experiencia del estado actual del grupo frente a la gestión de riesgos climáticos. Yo desearía estar en capacidad de decir que PM está en un nivel de avance muy significativo, que todos los empleados estamos muy conscientes acerca de este tema que hemos desarrollado mecanismos para la resiliencia climática y que realmente la empresa está preparada para afrontar cualquier evento de variabilidad de cambio climático. Sin embargo, a pesar de que este tema estaba en el radar de varios profesionales que venimos trabajando en este tema desde hace unos años, debo reconocer que hay avances, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. El propósito empresarial, contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor es el elemento central del direccionamiento estratégico del grupo y está en coherencia con los planteamientos de la arquitectura para un mundo mejor del Pacto Global, asumiendo el compromiso de contribuir desde el quehacer del grupo EPM a logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En primera instancia, eh, es importante entonces contarles a ustedes que el grupo EPM tiene actualmente ocho negocios generación de energía, transmisión y distribución de energía. Esta generación de energía es principalmente hidroeléctrica. También tenemos distribución de gas natural, provisión de agua, gestión de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y comercialización de nuevas soluciones. El grupo EPM está conformado por 47 empresas, tiene presencia en Colombia y en esos otros cinco países de América Latina que pueden observar. Dentro de donde, eh, ahí en el mapa pueden mirar también cuáles son los negocios en, con los que estamos presentes en cada uno de los territorios. La principal empresa del grupo EPM es EPM, precisamente, que es una empresa de carácter público eh, y está, eh, es, es el, el dueño es el municipio de Medellín. Eh, como pueden imaginar, entonces, al tener el negocio de provisión de agua, pero también generación de energía con esa mayoría hidroeléctrica, pues entonces el grupo EPM es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático debido a la dependencia directa que tenemos de este recurso. Los demás negocios igualmente se ven afectados de una u otra forma. Por otro lado, si ustedes miran, tres de los países donde está presente el Grupo EPM están dentro del listado de los 10 países más vulnerables a nivel mundial. Por lo tanto, esto ubica al Grupo EPM en una condición muy especial de vulnerabilidad frente al cambio climático. Eh, si bien esta no es la estructura organizacional completa de PM, sí es importante notar entonces que por encima del gerente general está la junta directiva, cuyo presidente es el alcalde de la ciudad de Medellín. La junta directiva define y hace seguimiento a estrategias para gestionar los riesgos en materia de sostenibilidad. A través de la, del Comité de Sostenibilidad, Estrategia de Inversiones y el Comité de Auditoría y Riesgos se hace seguimiento a los temas y riesgos estratégicos. Dentro de ellos, algunos están asociados a cambio climático. Por ejemplo, se ha presentado el inventario de emisiones anual de gases de efecto invernadero, las iniciativas para la operación carbono neutral, la gestión de los riesgos identificados en la matriz de riesgos empresariales, que incluyen los de cambio climático y transición energética. Esta instancia también monitorea los indicadores del cuadro de mando integral, uno de los cuales es el plan de gestión para la operación carbono neutral. De la gerencia general dependen 12 vicepresidencias, que es la que, las que ustedes ven en primera línea. Las que tienen adicionalmente un recuadro verde son aquellas que tienen una relación más directa con los riesgos climáticos. Por ejemplo, la gestión de negocios eh, es la encargada de la prestación de los servicios y por lo tanto de la operación y mantenimiento de esos activos principales que reciben la afectación derivada de inundaciones, olas de calor, sequías, vendavales, descargas eléctricas o que reciben la materialización de fenómenos de variabilidad climática como el niño y la niña también está la vicepresidencia de proyectos e ingeniería que es la responsable de la construcción de nueva infraestructura y por lo tanto pues, debe presentar los análisis de riesgos y planes de atención de riesgos de desastres ante las autoridades competentes la gestión de riesgos también permea la vicepresidencia de nuevos negocios de innovación y tecnología ellos son los encargados de eh, abrir nuevas oportunidades de negocios son los encargados del crecimiento de los negocios actuales pero también la gestión de riesgos climáticos permea la vicepresidencia de finanzas e inversiones pues ellos en su relación permanente con inversionistas y prestamistas para la consecución de recursos econ económicos para la operación, mantenimiento y expansión de los servicios, pues cada vez quieren conocer más la gestión que realiza el PM en el tema de riesgos climáticos. Estos riesgos climáticos también en el quehacer de la vicepresidencia, suministros y servicios compartidos, que es la encargada de esa relación con los proveedores y contratistas. Si bien hemos empezado un trabajo de sensibilización y fortalecimiento de esos contratistas para que cada vez más reduzcan su huella de carbono, Falta aún un camino más largo por recorrer si estamos hablando en términos de riesgos climáticos. La vicepresidencia eh, Sostenibilidad y Estrategia tiene en su interior la Gerencia de Direccionamiento en Sostenibilidad, que es a la que yo pertenezco, y es responsable del direccionamiento estratégico en materia de sostenibilidad para el grupo. Y por ello se coordina desde allí la implementación de la Estrategia de Cambio Climático, uno de cuyos componentes es la gestión resiliente o la gestión de riesgos climáticos. Desde aquí se tiene una estrecha relación y colaboración con el área de riesgos, ingeniería de riesgos, eh, que direcciona la gestión de EPM en materia de riesgos, incluido obviamente el cambio climático. Estas dos dependencias juntas, Direccionamiento en Sostenibilidad e Ingeniería de Riesgos, son las que lideran y dan línea en la gestión del riesgo climático en el grupo. De esta forma, entonces, la gestión del riesgo es un asunto que permea diferentes dependencias y es un asunto transversal. Si bien hay dos de ellas que estamos llamadas a direccionar, las otras están llamadas a aplicar esas directrices con el fin de tener una infraestructura que sea resiliente al clima y adaptada a los riesgos y a los efectos del cambio climático. Los siguientes han sido los grandes hitos en la evolución de PM en la gestión de riesgos climáticos. En el año 2015, la Dirección de Ingeniería de Riesgos y la Gerencia de Desarrollo Sostenible efectuamos una primera aproximación a los riesgos climáticos a través de unas entrevistas estructuradas de empleados para conocer desde su experiencia cuál había sido la afectación del clima en la operación. En 2018 estructuramos una estrategia de cambio climático con alcance de grupo. A través de ella buscamos implementar las medidas que permitan gestionar los riesgos climáticos y aprovechar las oportunidades derivadas de los nuevos escenarios. En 2019 se formuló con la orientación de un consultor, vale la pena decirlo, el primer plan de adaptación al cambio climático, con el fin de integrar la, a la toma de decisiones los análisis de variabilidad y cambio climático e implementar esas medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de los negocios y aumentar la capacidad de adaptación. Entre 2020 y 2021, luego de la incorporación de elementos de una guía de análisis de vulnerabilidad, elaborada por el Ministerio de Ambiente, que busca orientar el diseño y la implementación voluntaria de medidas de adaptación al cambio climático en los proyectos, obras y actividades, cuando eso, eh, se incorporan algunos de esos elementos a la metodología de gestión integral de riesgos, entonces realizamos una primera aplicación como un ejercicio inicial para conocer los riesgos de cambio climático. Vale la pena aclarar que aunque el ministerio no expidió esta, esta metodología por decreto, empresas como el PM la cogimos como una forma de aproximarnos al entendimiento del riesgo climático. En 2022 hicimos de nuevo un análisis de riesgos climáticos con una, unos ajustes a esa primera versión con el fin de obtener unos resultados más detallados. Actualmente estamos en el desarrollo de medidas técnicas y financieras para la implementación de acciones de gestión de riesgos y oportunidades climáticas. En esa aproximación a los riesgos climáticos que hicimos en 2015, queríamos conocer cuál había sido la afectación causada por el cambio climático a la infraestructura, la prestación de los servicios y las finanzas. Las áreas de sostenibilidad para ello, las áreas de sostenibilidad de riesgos, entrevistamos a funcionarios de negocios, proyectos, del proceso comercial y de los procesos de planeación y diseño de infraestructura. Buscábamos identificar... Puntos de atención y posibilidades de integración a la gestión de riesgos actuales en los diferentes niveles para luego definir prioridades. El riesgo climático estaba comprendido dentro de los riesgos operacionales. Se encontró que existe una relación directa entre los eventos climáticos y la continuidad en la prestación de los servicios, así como entre los eventos climáticos y las finanzas de la organización. Los eventos naturales que más inciden son las sequías, las lluvias intensas, las tormentas eléctricas y los vendavales. Se presenta afectación de todos los servicios, así como daños en la operación, con impactos en infraestructura y costos. Se encontró que la duración de eventos puede oscilar entre una hora y tres días, con efectos que pueden durar entre medio día y tres años. Se determinó que la mayoría de controles implementados corresponden a controles correctivos. Había pocas experiencias de controles preventivos implementados. Dentro de los controles efectivos, más efectivos se destacaron cambios en tecnología, refuerzos de infraestructura, gestión interinstitucional, sensibilización y educación. Dentro de los principales hallazgos y necesidades detectadas se encontró la necesidad de actualizar e incorporar nuevos criterios que consideraran los riesgos climáticos en la planeación de proyectos, el diseño de infraestructura y los planes de crecimiento, la necesidad de establecer una diferenciación entre los riesgos asociados al clima y la definición de esquemas de control y gobernanza. También encontramos que se requerían análisis de sensibilidad financiera respecto a los eventos climáticos y que la variabilidad climática debía ser un insumo para la definición de estrategias de diversificación de nuestra canasta energética. Eh, también, finalmente, se determinó que es esencial mejorar esos sistemas de información climática que afecta a la operación. Como les decía, entonces, desde el año 2018, PM cuenta con una estrategia de cambio climático que cubre todo el grupo y todas las geografías. Este direccionamiento estratégico incluye el componente de sostenibilidad que busca contar con negocios resilientes y carbono desde el rol que tenemos como prestador de servicios públicos. También contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y lograr una operación carbono neutral, como aporte de este grupo empresarial a la descarbonización, tanto de los sectores económicos donde participamos como de los territorios donde está presente, y a los esfuerzos, obviamente, globales que deben hacerse para detener el aumento de la temperatura promedio del planeta. Para ello hemos trazado una estrategia de cambio climático que busca que la infraestructura, activos e inversiones para la prestación de los servicios tengan unas características que le permitan garantizar acceso, continuidad y calidad durante la ocurrencia de eventos climáticos extremos, fenómenos de variabilidad climática y eh, cambio climático como tal. Y que cada vez obviamente se generen menos emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que queremos lograr es tener un punto de optimización en el tema de emisiones para cada uno de los negocios. Entendemos que afrontar el cambio climático implica la descarbonización de los, nuestros negocios dentro de la habilidad técnica y económica, la adaptación de las actividades productivas y el aprovechamiento de las oportunidades derivadas del clima. La estrategia de cambio climático tiene tres lineamientos: la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión resiliente y la gestión de los recursos hídricos y biodiversidad. Esta estrategia se materializa en una hoja de ruta anual que no solo busca mitigar las emisiones, sino que pretende aportar aportar a las reducciones de emisiones desde la cadena de suministro y con la presentación también de ofertas bajas en emisiones hacia los clientes para modificar en ellos hábitos de consumo. El gerente general y los vicepresidentes, principalmente los de negocios, desempeñan un papel muy importante en el seguimiento y ejecución de la estrategia de cambio climático al aprobar las acciones a implementar en el corto y mediano plazo relacionadas con eficiencia energética, movilidad sostenible, ampliación de las energías renovables dentro de la matriz energética de la organización, reducción de pérdidas de electricidad y gas en redes de distribución, una planta de biometano en la gestión de aguas residuales, pruebas piloto de hidrógeno, entre otros, que son entonces ejemplos de cómo EPM ha avanzado. En esta eh, gestión del cambio climático. En 2021 también fue creado el octavo negocio, comercialización de nuevas soluciones, que incluye una oferta de soluciones bajas de en emisiones de carbono con un portafolio actualmente en construcción. Una de esas soluciones confer, consiste en las ofertas de generación de energía eléctrica a partir de paneles solares fotovoltaicos a grandes clientes, hogares y pequeñas y medianas empresas. Dentro del plan de adaptación al cambio climático tenemos cuatro elementos transversales, que son los que ven en, la, en el um, círculo gris, y cuatro componentes fundamentales, que son las comunidades, ecosistemas, infraestructura y conocimiento. Aunque la gestión de riesgos climáticos permea esos cuatro componentes fundamentales, me voy a detener solamente en el pilar de conocimiento, porque consideramos que este es el pilar fundamental de un plan de adaptación. Si este componente es fuerte, entonces tiene la capacidad de apoyar la gestión de los otros. El componente conocimiento busca incrementar la capacidad del grupo EPM para generar conocimiento aplicado en relación con los riesgos asociados al cambio climático y el aprovechamiento de oportunidades para facilitar la toma de decisiones. En el fondo queremos integrar aquellas acciones que ayudan a la divulgación, el fortalecimiento de las capacidades y la integración de conocimientos respecto a la reducción de emisiones y la resiliencia a nivel empresarial. Este componente tiene dos elementos a resaltar. Por un lado, la gestión de riesgos climáticos, que busca articular los riesgos derivados del cambio climático a la gestión integral de riesgos empresarial y actualizar los análisis e índices de riesgos climáticos. Esto requiere un trabajo mancomunado entre la Dirección de Ingeniería de Riesgos y la de Sostenibilidad, así obviamente como de la aplicación rigurosa y sistemática de los lineamientos por parte de las dependencias responsables de la operación también se requiere entonces un equipo especializado, se quiere constituir un equipo especializado que encargado de implementar modelos climáticos y de hacer proyecciones de escenarios climáticos en diferentes condiciones de hidrología, con el fin de proyectar los efectos del cambio climático en la disponibilidad de recursos naturales de interés para el grupo. Dentro de la metodología para entonces análisis de riesgo climático eh, se parte de la definición de la estrategia de la organización, luego se realiza un análisis del contexto para determinar el entorno sobre el que se realizará el análisis de riesgos, se hace una descripción de los escenarios de riesgo y dentro de esos factores climáticos extremos, pues la variabilidad de la temperatura y el régimen de precipitaciones son los factores climáticos a los que está más expuesta la operación del grupo EPN. La descripción del escenario también considera la identificación del riesgo, la, la condición de peligro climático que da origen al riesgo, el escenario de riesgo, así como la relación con las categorías de agrupadores usados por IPM. Una de las categorías de riesgo es la operacional y el agrupador es el riesgo natural y antrópico, que comprende el, el riesgo climático. Luego de la descripción de los escenarios, se continúa con la identificación de controles preventivos y correctivos, tanto existentes como potenciales que se pueden aplicar y que contribuyen a mitigar la probabilidad y la consecuencia del riesgo. Para la definición y evaluación de escenarios de riesgo se proponen medidas de adaptación. Luego se identifica el objeto de impacto principal y aquellos secundarios. Cada riesgo se evalúa mediante dos variables que son probabilidad y consecuencias y el índice de riesgo climático es la probabilidad de ocurrencia por las consecuencias esperadas. Según la metodología de la que ahora hablé del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la vulnerabilidad climática empresarial es el resultado de la multiplicación entre el índice de riesgo climático empresarial y la capacidad de adaptación. Es de anotar también que existe una política integral de gestión de riesgos del grupo que comprende también los riesgos climáticos. Nos hemos dado cuenta que la aplicación de esta guía solo es exitosa cuando, además de una estrecha relación y colaboración entre las dependencias de ingeniería de riesgos y sostenibilidad, hay una participación directa del personal operativo, de los negocios el, y la infraestructura en particular donde se realizará el ejercicio. También es de anotar que desde hace un tiempo... Eh, un año aproximadamente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales viene exigiendo unos requerimientos asociados a análisis de vulnerabilidad de cambio climático en infraestructura en particular. Dentro de entonces esa gestión resiliente es de destacar que hemos hecho unos ejercicios con la Universidad Nacional que consisten en la realización de estudios para la estimación de potenciales cambios en la respuesta hidrológica en zonas de influencia de EPM bajo escenarios de variabilidad y de cambio climático. Esto es de particular interés para EPM, dado que con sus más de 25 centrales hidroeléctricas y con una participación mayor al 20% de la demanda atendida del país, se vería directamente influenciado por cambios en los patrones espaciotemporales de precipitación puesto que la operación óptima de dichas centrales a largo plazo y la comercialización de la energía depende de una correcta cuantificación de la precipitación y el caudal de todas las corrientes que alimentan los diferentes embalses de la empresa. Aunque se han realizado muchos estudios a nivel global sobre cambios en los valores medios de las variables climáticas, el subescalamiento directo de esos valores medios de precipitación a escala continental y regional proyectados para los próximos 100 años a escala de cuenca, es una tarea compleja desde el punto de vista estadístico y físico. Uno de los productos de este estudio fue el modelo WRF, un sistema de cálculo numérico para simulación atmosférica. Otro entregable fue la elaboración de una base de datos de 30 años de simulación, de forma que se materialice una estrategia de subescalamiento con unos modelos hidrológicos más cercanos a la realidad de las condiciones de los territorios donde PM está presente, tanto con la generación de energía hidroeléctrica como con la provisión de agua potable. Este estudio permitió identificar incluso zonas con potencial complementariedad para estos dos negocios al tener regímenes de lluvia diferentes. Dentro de las señales que arrojó el estudio se encuentra que para la generación hidroeléctrica va a haber un aumento en la carga de sedimentos precisamente por los eventos más eh, de, de una precipitación más fuerte. También va a haber un aumento en la evaporación superficial de los embalses. Habrá también cambios en la precipitación y los caudales que pueden interferir con la cantidad capacidad de operación. La respuesta de los caudales del régimen las de caudales es directa y las variaciones futuras en la precipitación se van a ver reflejadas en el comportamiento de las cuencas hidrográficas. Por lo tanto, es necesario un monitoreo constante y a largo plazo. Se van a intensificar las lluvias extremas y, esto, eh, y el aumento de los días consecutivos sin lluvia dirigen la atención hacia planes de acción ante posibles aumentos en periodos de recesión. Queremos entonces crear un equipo especializado. Eh, que sea multidisciplinario y que hagan modelación climática, que esté conformado por dos o más negocios o empresas del grupo EPM que tengan conocimiento en temas como modelación climática, climatología, meteorología, pronóstico hidrológico. Este equipo proyectará el impacto del cambio climático en los servicios del grupo EPM y sugerirá las medidas preventivas para avanzar de manera significativa en la identificación de riesgos climáticos, la elaboración de planes de mejora y la actualización de matrices de riesgos para la adaptación. También estará encargado de establecer un sistema de monitoreo, registro y actualización permanente de alteraciones de variables hidroclimáticas con el fin de brindar señales oportunas a cada negocio y por analizar y orientar la gestión integral del cambio climático en las diferentes empresas y negocios. Este equipo especializado, hemos tenido mucho interés en crearlo, aún no se ha logrado. Eh, como lo decían en el contexto inicial, pues entonces también eh, EPM ha venido... Eh, eh, Sintiendo presiones externas por parte de grupos de interés como inversionistas, el Estado y otros, para hacer frente al cambio climático, y es así como la Superfinanciera de Colombia expidió la Circular 031 de 2021 sobre la necesidad de revelación de, de información de asuntos ambientales, sociales y de gobierno, incluidos los climáticos, que se enfoca en la adopción de los estándares internacionales, el TCFD, y de los estándares ASBI. Dar a conocer entonces estos asuntos permite unas inversiones informadas y seguras, mitigar el riesgo climático, adelantarse a una legislación inminente, ventajas competitivas y la preparación de la organización hacia el cero neto. El TCFD tiene el objetivo de guiar la elaboración de información financiera relacionada con el cambio climático, la cual tiene que ser útil para la toma de decisiones y permitir comprender los efectos de los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima. Las recomendaciones están diseñadas para ayudar a las empresas a considerar y gestionar adecuadamente sus riesgos y oportunidades. Este es un tema que se utiliza cada vez más, que PM diligencia cuestionarios de entidades financieras y posibles prestamistas. Y en próximos años espera entonces que estos lineamientos sean pasen de ser voluntarios a obligatorios. Esto ya ha comenzado a suceder en Reino Unido y Estados Unidos. Es recomendable que las organizaciones adopten cuanto antes los lineamientos del TCFD antes de que sea un aspecto obligatorio en sus países. Finalmente, entonces, para hablar de los obstáculos y aciertos en temas de cambio climático, dentro de los obstáculos hemos encontrado pues pocos profesionales al interior de la empresa con el conocimiento de la gestión de riesgos y el cambio climático, una necesidad de interacción con las personas operativas, un entendimiento erróneo de que el riesgo climático es un tema restringido a las personas que conocen del tema en la organización. Eh, hemos tenido demora en tomar acción en los temas de riesgo climático y en definir una posición clara. Definitivamente nos falta asimilación del tema de cambio climático desde el punto de vista cultural e integrarlo en las actividades técnicas de los diferentes procesos. Falta fortalecer las redes de información y falta registro de los eventos. Nos falta muchísimo documentar. Dentro de los aciertos, tenemos una aplicación exitosa de la guía cuando se realiza el ejercicio interdisciplinario. Una priorización de los procesos más vulnerables podría darse con un panel de expertos. Y este es un ejercicio dinámico que exige un proceso iterativo y una continua actualización. Creemos que los elementos conceptuales y teóricos ya están dados, pero falta definitivamente una aplicación deliberada. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Isabel Cristina. Entonces, como pudimos escuchar, EPM está llevando un serio análisis de riesgos climáticos para que sus servicios puedan garantizar el acceso, la calidad y la confiabilidad, a la vez que se incorpora la descarbonización de los sistemas. Escuchamos que EPM tiene una estrategia de cambio, cambio climático al 2023 que incluye la gestión de gases de efecto invernadero y también temas de biodiversidad, entre otros. ¿Tienen en cuenta planes de mejoras en el que quieren incorporar? Nuevos criterios, como lo escuchamos de Isabel Cristina, planean incluir un equipo interdisciplinario especializado que haga modelación climática para hacer proyecciones sobre el cambio climático, para identificar riesgos, incorporarlo en su planeación. Escuchamos también sobre la metodología para el análisis de riesgo climático que incluye adaptación. Eh, y escuchamos del problema, por ejemplo, de la sedimentación en los caudales, lo que requiere un monitoreo constante. Ahora vamos a pasar... A Costa Rica, y para darles un contexto y antes de presentarles a nuestro panelista, Costa Rica se ha planteado ambiciosas metas de descarbonización como una meta de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero al 2050. En cuanto al sistema eléctrico, por siete años consecutivos, Costa Rica ha llegado a producir cerca del 100% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables y es altamente dependiente de la energía hidráulica. Eh, gracias a su ubicación tropical y a los altos volúmenes de lluvias. Aunque el país también cuenta con una capacidad instalada importante de generación renovable, no convencional, como 11% de la capacidad instalada en el 2021 eran plantas eólicas, 7% eran plantas geotérmicas. Sin embargo, en el primer trimestre de este año, 2024, la disminución de lluvias provocada por el fenómeno del niño ha resultado en que 15% de la generación de electricidad provenga de plantas térmicas abastecidas por derivados del petróleo petróleo. Eh, de este modo vemos como la alta dependencia en centrales hidroeléctricas hace que el sector sea vulnerable durante periodos prolongados de sequía y eh, obviamente el país está buscando también garantizar eh, que se mantenga el servicio. Bueno, eh, ahora les voy a contar un poco sobre nuestro panelista, es eh, Lobo Méndez, quien es director de Planificación y Sostenibilidad en el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE donde es responsable de la planificación de la generación y transmisión de Costa Rica, así como la red de distribución del ICE. También está a cargo de desarrollar mecanismos y acciones para asegurar la sostenibilidad y continuidad del negocio eléctrico del ICE. El señor Lobo tiene más de 17 años de experiencia trabajando en el ICE, habiendo su com comenzado su carrera allí enfocándose en temas relacionados a la interconexión eléctrica centroamericana, proyecto del sistema CEPAC. Kenneth Lobo es licenciado en ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica, máster en energía con especialización en energías, energías renovables de la Universidad Complutense de Madrid, España, entre otros estudios. Eh, Kenneth, por favor, eh, también si nos puedes contar cuáles son los, los mayores desafíos que enfrenta el, el sector eléctrico en Costa Rica en términos de cambio climático, qué estrategias de adaptación se están implementando actualmente en el ICE. Para hacer frente a estos impactos, ¿qué lecciones aprendidas nos puedes comentar? Te paso la palabra. Gracias. Gracias Adriana y muy buenos días a todos. Muchas gracias a Segura Consulting también por la invitación. Eh, me voy a permitir compartir la pantalla para contarles un poquito de la experiencia, no solamente del ICE diría yo, sino más bien este de la experiencia del país también, porque realmente en el rol que tiene el ICE en el desarrollo energético de Costa Rica, pues, básicamente es una responsabilidad muy grande. Ahorita les voy a contar un poquito por qué. Pero atendiendo a tus consultas, Adriana, y dando un poquito de contexto, sí quería contarles pues que básicamente Costa Rica cuenta con un marco de políticas nacionales sólido en adaptación y cambio climático. Este, esto nos ha permitido trabajar desde la planificación eléctrica con instrumentos de política pública que nos dan una línea general en relación de cómo tenemos que enfrentar temas tan importantes como la resiliencia al cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica se enfoca en identificar y abordar los impactos del cambio en el país y se centra en la protección de ecosistemas vulnerables, la seguridad alimentaria, la gestión del agua, la salud pública y, muy importante, la infraestructura resiliente. Entonces... Estos planes, lo que nos dan son líneas generales en donde, en términos de planificación, nosotros tenemos que tomar en consideración que nuestros desarrollos energéticos y eléctricos puedan tomar, puedan tener garantía sobre la resiliencia en ese desarrollo. Eh, tenemos un plan nacional de adaptación al cambio climático, como pueden ver aquí en la imagen. Tenemos también eh, un el, el plan de contribución nacional determinada el cual también nos da un marco general de, de hacia dónde la política de planificación energética del país tiene que dirigirse a efectos de mantener y garantizar nuestras emisiones y también se hacen actualizaciones periódicas de ese plan nacional de adaptación eh, por mucho tomando en consideración los efectos impactos que se pudieran haber tenido en los últimos años eso es parte del monitoreo que se tiene también estos instrumentos de política pública en nuestro caso en Costa Rica, se complementan a efectos de abordar ya específicamente lo que es el sector energético y eléctrico con lo que es el Plan Nacional de Energía. Y este plan, pues lo que busca básicamente es promover la sostenibilidad y la diversificación de fuentes energéticas para reducir, como bien lo decías en la introducción, la dependencia del país de los combustibles fósiles. Este plan se centra básicamente en el desarrollo de energías renovables como la hidroeléctrica, la eólica, la solar y la geotérmica, para efectos de que podamos alcanzar la carbono neutralidad y garantizar el suministro energético seguro, accesible y confiable para todos los costarricenses. Eh, el plan también incluye medidas para mejorar la eficiencia energética y para fomentar la investigación y la innovación en el sector eléctrico. Estos instrumentos de política pública con los que cuenta el país son el marco de referencia en el cual, eh, desde el ICE, se hace la, la planificación eléctrica del país. No es la planificación eléctrica del ICE, sino la del país, en donde se definen cuáles son esas líneas generales de crecimiento en términos de generación y de transmisión que tienen que irse abordando en el tiempo por medio del desarrollo de proyectos que le permitan al país poder satisfacer la demanda eléctrica y tal vez como parte de la introducción Adriana que tocabas al inicio el tema de, de atender la demanda eléctrica se está volviendo cada vez más complejo en un proceso de transición energética en donde el país ya no solamente atiende a las demandas tradicionales y convencionales sino también que ese proceso de transición pues nos está mostrando un crecimiento sostenido importante de la demanda en comparación con años anteriores Parte del contexto, y lo que les decía también, es que, bueno, el ICE tiene esa responsabilidad desde 1949, en donde se crea para efectos de garantizar la atención de la demanda eléctrica. Y es Alicia quien se le da esa responsabilidad en términos de planificación y de desarrollo. Y uno de los, de los hitos que para mí son más importantes en ese proceso de planificación y en esa asignación de responsabilidad es que... El país desde 1949, cuando hace la ley de creación del ICE y le da a la institución esa responsabilidad a efecto de atender el desarrollo eléctrico del país y atender la demanda eléctrica, también le da la consigna de que esa atención de la demanda se haga por medio, y, y esto fue muy visionario porque fue desde 1949, se haga por medio de fuentes renovables, en este caso, y en ese momento era la fuente hidroeléctrica la que tenía preponderancia en el país, no en otras tecnologías no obras y que también eh, abordar el tema de seguridad energética entonces lo que le dice la ley a la institución es que tiene la responsabilidad de atender la demanda eléctrica del país actual y futura y que esa atención de la demanda se haga por fuentes energéticas autóctonas para efectos de atender el tema de seguridad energética y que estas fuentes sean renovables entonces desde ahí la institución viene trabajando de una manera planificada en hacer un desarrollo de su matriz eléctrica que pueda atender la demanda eléctrica de todo el país y lo ha venido haciendo de manera que pueda eh, de manera que se permita una diversificación de la matriz eléctrica en función de que incorpore diferentes tecnologías pero también de que estas diferentes tecnologías tengan una madurez eh, suficiente a efecto de poder incorporarla en la matriz esta imagen que vemos aquí en pantalla lo que nos muestra es Cómo las diferentes tecnologías de generación se fueron incorporando en el tiempo en nuestra matriz eléctrica. En los años 40, cuando se le da eh, la responsabilidad a la institución de atender la demanda, pues lo que se tenía en ese momento, casi que a nivel mundial, era hidráulico y térmico. Entonces, el país, por la línea de desarrollo que se tenía, o que se tiene incluso hoy por hoy, pues comienza el desarrollo de grandes plantas hidroeléctricas. Pero, Alrededor de los años 50 y en ese proceso de planificación nos damos cuenta de que es necesario un complemento que le permita atender la variabilidad de las fuentes hidroeléctricas. Teníamos abundante recurso hidroeléctrico en el invierno, pero en los veranos estábamos carentes de energía y ahí es donde se comienza a desarrollar las primeras plantas térmicas que complementan esa atención de la demanda en algunos momentos en donde el recurso hidroeléctrico no estaba disponible. Posteriormente, en los años 80 y ahorita les cuento un poquito más sobre geotermia. Se aborda la geotermia ya como parte del desarrollo del sistema eléctrico nacional y luego vienen en los años posteriores, igual en función de la maduración tecnológica y de los costos accesibles de las diferentes tecnologías, se incorpora la biomasa, el eólico y ya más recientemente por pues, la incorporación de solar y a futuro lo que estamos viendo es la incorporación de baterías. Esta diversificación de fuentes y esta complementariedad de fuentes pues nos ha permitido incorporar capacidad de regulación nos ha permitido mantener el respaldo térmico que es muy importante y ahorita vamos a ver por qué y nos ha permitido darle una confiabilidad al sistema a efectos de que puedan complementarse las diferentes fuentes en diferentes momentos a lo largo del año ya lo abordaste en la introducción Adriana entonces no tal vez no voy a entrar mucho en detalle nada más contarles que al día de hoy el país tiene una capacidad instalada de 3.500 megas alrededor de 3.500 esto es capacidad instalada en donde ese de, ese, de esos 3.500, alrededor del 11% es energía térmica con combustibles fósiles, y el resto es alrededor de 70% hidroeléctrico, 7% eólico, 11% geotérmico, un poco de bagazo y muy poquito solar hasta ahora. Pero nuestros planes de expansión lo que nos dice es que vamos a tener un desarrollo muy fuerte de solar y de eólico en los próximos años. Esta matriz eléctrica que tenemos instalada el día de hoy nos ha permitido. <coughs> Perdón, nos ha permitido una generación renovable en los últimos siete años, como bien decías, de alrededor de 98-99%. Y esos fueron años en donde eh, teníamos bien cubierta la demanda eléctrica, pero además habíamos tenido abundancia de recurso hidroeléctrico. Y en una matriz como la nuestra, en donde la mayor instalación es de fuentes hidroeléctricas, pues se, se tiene un gran beneficio cuando tenemos años muy lluviosos. De manera particular, el 2000. 23 y este 2024, en donde hemos sentido pues, los, efectos, eh, del, los efectos e impactos del fenómeno del niño que han sido eh, muy intensos eh, en Costa Rica y en muchos países de la región, teniendo incluso eh, de manera histórica el año más seco, las temperaturas más altas, muchos de los meses con menos lluvias. Pues nos ha llevado a que nuestra generación en 2023 tenga una componente del 91,3% de generación renovable y que la atención de la demanda tuvimos que, ver, tuvimos que hacer con alrededor de 8 9% con combustibles fósiles, 5% combustibles fósiles nacionales y un 4% de importación, que sabemos que la mayor parte de esta importación que viene del mercado eléctrico regional eh, son combustibles fósiles también. Y, y vamos a ver, está bien porque la matriz está pensada y está planificada para que responda de esa manera, para que en los momentos en donde los recursos hidroeléctricos o eólicos y eventualmente los solares no estén disponibles, ese complemento térmico pues funcione y nos permita seguir atendiendo la demanda eléctrica en momentos donde tenemos impactos severos por, por fenómenos del niño o impactos eh, asociados a cambio climático como los podríamos tener y sabemos que los vamos a tener más adelante. Eh, como parte de esta experiencia que ha tenido el país y que ha tenido el ICE, pues nos permitimos recoger algunas buenas prácticas para un sistema eléctrico y que sea un sistema eléctrico resiliente al cambio climático. Nosotros eh, determinamos que hay cinco elementos fundamentales, los voy a abordar aquí muy rápido, pero tal vez ahorita un poquito más en detalle. El primero es la atención al estado del arte, tecnologías emergentes o alternativas la decisión de desarrollar una red hidrometeorológica desde años muy tempranos, eh, contar con una cartera o un portafolio de proyectos suficiente para atender la demanda con varias fuentes, la diversificación, proyectos eh, viables técnica, financiera, pero ambientalmente son importantísimos también. En nuestro caso vemos que es sumamente relevante a efectos de atender de manera oportuna la resiliencia al cambio climático, la elaboración de planes de expansión de la generación y de la transmisión acordes con las políticas nacionales y que estos planes incorporen criterios que incluyan cambio climático, vulnerabilidad, diversificación, confiabilidad y algunos otros criterios ambientales y políticos. Esto es sumamente importante de cara al futuro. Y finalmente pues el reconocimiento respeto a la naturaleza técnica de las plantas de expansión por parte de los tomadores de decisión. esto es importante también a de que a la hora de que se tomen las decisiones del desarrollo de la expansión, pues se tenga completa eh, conciencia de la realidad de cada uno de estos proyectos. Un poquito más en detalle y como parte de nuestra experiencia, eh, tenemos por ejemplo, el caso de la geotermia que en el país, eh, alrededor de los años 1960, es cuando se comienza a ver que existe potencial geotérmico alrededor de, de varios volcanes que se tienen en Costa Rica. Y es en ese momento en donde comienza una exploración intensiva y extensiva en tiempo también. Nos lleva alrededor de 20 años poder eh, garantizar por medio de muchos estudios. Que existían campos geotérmicos con el potencial suficiente para hacer el desarrollo de proyectos geotérmicos. Y es en 1980, después de un desarrollo de estudios y tecnológico importante, cuando el país comienza ya la primera operación de sus campos geotérmicos. Comienza el desarrollo del campo geotérmico Miravalles. Eh, y luego, ya más en el año 2000 y en la década de los 2010, comienza el desarrollo del campo geotérmico, las pailas. Al día de hoy tenemos alrededor de 260 megas, como les decía, es una, digamos que una generación importante en nuestro sistema, pero más, más allá de la energía que aporta es la confiabilidad de esta energía. Y la seguridad que le brinda un sistema como nuestro, que tiene una diversificación importante de fuentes de generación. Eh, al día de hoy, estamos en el desarrollo del tercer campo geotérmico de, de Costa Rica. Es un campo geotérmico que se llama Borinquen, que cuenta con dos proyectos de generación de 55 megawatts cada uno, que nos va a permitir incorporar generación eh, que garantice la participación de otras fuentes renovables como la solar y la eólica futura. Entonces, estamos incorporando y diversificando la matriz. Eh, de cara a un desarrollo de otras tecnologías variables también a futuro. Otro elemento importantísimo que les comentaba es el tema de la decisión de desarrollar de manera temprana la red hidrometeorológica de, en este caso, de Costa Rica o en el caso de una empresa como EPM, que nos contaba ahorita la compañera, pues eh, en el caso de sus áreas de, de desarrollo. Eh, y es importante pues desarrollarla de manera temprana a efecto de tener un histórico lo suficientemente robusto como para hacer valoraciones presentes de operación y futuras de desarrollo eh, y que en nuestro caso de manera particular en Costa Rica pues tenemos una red que tiene alrededor de 60 años de estar operando y que procuramos mantener de manera este, actualizada tecnológicamente y operando de la mejor forma porque es la información de referencia que nos va a decir cómo esa eh, amplia participación del hidroeléctrico que tenemos en el país se va a estar comportando eh, de manera operativa en el cortísimo plazo y en el corto plazo, pero también cómo esas mismas cuencas hidroeléctricas o hidrográficas se puedan estar viendo afectadas en el tiempo eh, por causa del cambio climático. Entonces también hacemos una serie de estudios por medio de la información que nos brindan estas, esta red hidrometeorológica. Que nos va a permitir definir cuál va a ser el impacto en el mediano y largo plazo de las plantas hidroeléctricas que tenemos en generación. Y estas valoraciones de recurso pues, nos van a dar la información suficiente para determinar si una planta podríamos modernizarla, sabiendo que vamos a mantener el recurso hidroeléctrico, o si el impacto por cambio climático pudiera ser lo suficientemente severo como para que ya pensemos en la desincorporación de una planta hidroeléctrica y la sustitución por una alternativa energética. Esta información de referencia es sumamente valiosa a efectos de pensar el futuro desarrollo de la fuente de generación, pero también la atención de la demanda en, de manera inmediata. Eh, como les decía, no solamente para efectos de planificación, sino también para el desarrollo de estudios de vulnerabilidad hidrológica y nosotros en la institución, por medio de estas mediciones que hacemos, pues los venimos haciendo desde el año 2018 que nos permiten medir el efecto de la variabilidad hidrológica no solamente ahora en la generación sino también este el impacto que pudiera tener en algunas líneas de transmisión y en algunas líneas de distribución entonces estamos comenzando a hacer el desarrollo de estudios de resiliencia climática asociada a la medición hidrológica que tenemos eh, que pudieran impactar algunas zonas sensibles de por dónde pasa nuestra transmisión eléctrica estamos Comenzando en el desarrollo de estos estudios, este, creemos que de cara al futuro y ante eventos extremos será muy importante poder, la definición, poder hacer la definición de algunas de las zonas que pudieran ser sensibles a impactos y prepararnos de manera oportuna eh, con, con equipos, con materiales para efectos de poder hacer sustitución tanto de conductores en caso que se requiera como de torres completas en caso de que hayan afectaciones puntuales. Eh, con respecto al punto 3, de contar con una cartera de proyectos suficiente para atender la demanda con varias fuentes, eh, pues esto es un tema muy importante cuando se habla de planificación y cuando se habla del desarrollo de un sistema eléctrico de un país o de toda una región. Eh, cuando nosotros hacemos la planificación de la expansión, el, el primer hito relevante es poder definir cómo va a crecer el país en el mediano y largo plazo y para eso hacemos una serie de análisis que nos permite determinar cuál va a ser la proyección de crecimiento de la demanda eléctrica en los diferentes periodos de planificación y que esa demanda eléctrica podamos atenderla con una serie de proyectos de generación y esas y ahí es donde está la importancia de tener un portafolio robusto de proyectos de generación que incorporen diferentes tecnologías, pero que también sepamos que esos proyectos son viables técnicamente, financieramente, pero también ambientalmente, y que no vayan a ser, que no vayan a ser impactados este, por medio de cambio climático, o sea, que sean resilientes climáticamente. Esa cartera nos va a permitir decidir cuáles proyectos de estos podríamos estar incorporando en el tiempo que no, y que nos permitan atender la demanda eléctrica del país. Y eso es el complemento, pues, de la elaboración de los planes de expansión. Y como les decía antes, estos planes de expansión, en nuestro caso, eh, son acordes con políticas nacionales. Se alinean completamente con el plan nacional de energía, con el plan nacional de descarbonización eh, y con todas las políticas asociadas a cambio climático. E incorporan una serie de criterios como vulnerabilidad, diversificación, confiabilidad, criterios ambientales y criterios económicos. Tal vez aquí en esta imagen los podemos ver con un poquito más de detalle. Eh, incorporan política energética, incorporan un horizonte de planificación de 15 a 20 años que nos permite tener claridad de cuáles son los proyectos que están en desarrollo que nos van a permitir atender la demanda eléctrica, pero también cuáles son los proyectos que deberíamos estar pensando desarrollar en los próximos años para efectos de poder planificarlos en el tiempo de manera oportuna. Eh, también nos permiten monitorear el entorno centroamericano y esto es muy importante porque en el caso de Costa Rica, pues al estar en una región en donde prácticamente los países vecinos cuentan con la misma vulnerabilidad climatológica, pues podríamos contar o no con excedentes de energía que nos permitan atender la demanda. Eso es parte del monitoreo que nosotros hacemos. También se incorporan los criterios ambientales a efecto de poder definir que el desarrollo de nuestro sistema de generación no impacte el tema ambiental, que es por mucho eh, un elemento importantísimo y, en Costa Rica. Aborda criterios de confiabilidad, criterios de óptimo económico que le garantice al país que el desarrollo de los proyectos de generación eh, brindan la solución al mínimo costo para la atención de la demanda eléctrica, eh, también los elementos de cambio climático y vulnerabilidad, la diversificación de fuentes renovables, entre otros criterios. Todos estos criterios se incorporan en las simulaciones a efecto de poder definir cuál va a ser el desarrollo de proyectos que permita atender la demanda eléctrica eh, de manera responsable y resiliente. Y tal vez aquí, de manera rápida, como uno de, como ejemplo de cuáles están siendo esas salidas de los últimos planes de expansión, que en el caso de Costa Rica el último es el plan de expansión de la generación 2022-2040. Pues lo que nos dice es que Parte de esa diversificación de la matriz que tenemos al día de hoy eh, pues va a pasar por la incorporación de alrededor de 270 a 300 megawatts de potencia en proyectos solares, 122 megas en proyectos eólicos, además de la incorporación de biomasa. Estos como proyectos de energías renovables variables, pero además está haciendo la incorporación de proyectos geotérmicos, un pequeño proyecto hidroeléctrico que cuenta con un embalse de regulación que nos va a permitir darle esa complementariedad y esa sostenibilidad a la matriz eléctrica para poder seguir atendiendo la demanda. Y un elemento importantísimo tal vez que ya como para ir cerrando mi presentación es que en ese proceso de desarrollo del sistema eléctrico nacional y como parte de esa vigilancia tecnológica enfocada también en cambio climático, pues estamos viendo que es sumamente necesaria la incorporación de tecnologías de almacenamiento, un poco para efectos de este, darle resiliencia a nuestro sistema eléctrico en términos de poder eh, incorporar energía renovable variable y hacer el aprovechamiento de esta energía en algunos momentos en donde pudiéramos tener excedencias y que nos permita hacer el desplazamiento de la energía a, a otras zonas de consumo y también a efectos de poder incorporar almacenamiento eléctrico en nuestro sistema de transmisión que nos permita desplazar inversiones en el tiempo que también son pues, muy cuantiosas al menos en en, en el sistema de transmisión eh, tal vez por el tiempo yo me voy a quedar por aquí pero si hay alguna consulta Adriana pues podríamos abordarla ahora en el resto de, de la presentación y muchas gracias claro que sí no muchísimas gracias Kenneth Escuchamos sobre la trayectoria de Lisa y cómo se dan cuenta necesitan tener un complemento para las fuentes hidroeléctricas cuando el recurso no está disponible. Escuchamos de varios recursos, incluso la geotermia, como Costa Rica ha sido un pionero en esta tecnología. Escuchamos también sobre las buenas prácticas de elaboración de planes de expansión de generación y transmisión que incorporen cambio climático, vulnerabilidad, diversificación, diversificación y criterios ambientales, entre otros. Escuchamos también de la importancia de desarrollar la red hidrometeorológica hidrometeor con estudios para tener un histórico robusto, para hacer valoraciones a mediano y largo plazo para saber cómo las cuencas hidrográficas se pueden ver afectadas por el cambio climático, para saber si se puede modernizar la planta o si se sustituye por otra planta de generación. Muchísimas gracias. Eh, con esto me gustaría eh, abrir eh, un conversatorio para que podamos hacer un par de preguntas, escuchar de nuestra audiencia también si tienen alguna pregunta. Una pregunta que nos hacen desde República Dominicana es si van a tener acceso al video grabado. Y la respuesta es que sí, el video y las presentaciones van a estar en la página de UCEA, en la página de YouTube. Entonces ahí podrán encontrar los recursos. Bueno, entonces de nuevo muchísimas gracias a Cristina y Kenneth. Les voy a hacer un par de preguntas y ustedes las pueden contestar en el orden que deseen. Eh, una pregunta que tengo para ustedes es cómo pueden las políticas públicas... Apoyar la resiliencia al cambio climático en el sector eléctrico. ¿Ha habido apoyo regulatorio o qué apoyo regulatorio a nivel de gobierno cree que sea necesario para que empresas como las de ustedes se puedan preparar e implementar medidas de adaptación? Adelante, quien quiera comenzar. Eh, tal vez. Isabel, si me permite, yo, yo podría comenzar. Bueno, en su caso, en Costa Rica, como les comentaba, pues ha sido muy importante contar con planes nacionales, de, tanto de adaptación al cambio climático como planes nacionales de energía. Yo creo que esas son como las líneas generales que definen el desarrollo eh, electroenergético de un país, pero que sí desde la concepción del plan puedan abordarse elementos importantes como cambio climático y resiliencia de este Tal vez, eh, y, y sí admito que en, de manera particular en Costa Rica ha faltado, es ese complemento regulatorio, ya no solamente el plan nacional, ya sea de adaptación al cambio climático de energía, sino regulación específica que permita el desarrollo de proyectos de generación que se incorporen a la matriz para efectos de dar esa complementariedad, no solamente del ICE, sino también de, de otras participaciones. Yo creo que... Eh, esos complementos regulatorios, es importante irlos adaptando en el tiempo conforme van cambiando, pues las premisas por las cuales fueron eh, desarrolladas las regulaciones de años pasados. Eh, al menos en Costa Rica, la regulación de la participación de generación privada data de muchos años y a la luz de cambio climático y resiliencia climática es importante hacer valoraciones y actualizaciones de la regulación que permita pues también una modernización del marco regulatorio y de la, del desarrollo de los mismos proyectos de generación y de transmisión. Gracias, Estoy... Gracias. Yo diría que en Colombia tenemos una situación más o menos similar porque también tenemos un plan energético nacional, tenemos unos planes nacionales de adaptación al cambio climático, pero en particular por la empresa también pertenecer al sector eléctrico, yo desearía destacar que el Ministerio de Minas y Energía ha sido muy proactivo en este tema porque ellos han documentado unos lineamientos que muestran el paso a paso que debemos seguir las empresas de este sector para formular e implementar planes integrales de cambio climático empresarial, donde se encuentran tres elementos. Uno es mitigación, el otro es adaptación, el otro es gobernanza. Este tema de gobernanza cubre los aspectos de apropiación social y también la estrategia de financiación. Yo siento que esto, esto es, es un apoyo a nivel de gobierno que hace que las empresas tengamos una instrucción y una orientación muy clara. Acerca de cómo podemos implementar acciones de gestión de cambio climático para aportar al logro de esa contribución nacionalmente determinada de Colombia, que entre otras es del 51% al año 2030, lo cual es lo suficientemente desafiante, y también generar acciones que permitan entonces identificar oportunidades para esa transición energética y el fortalecimiento de la competitividad de las empresas. Ese documento es indicativo y es de una implementación voluntaria, pero viene a ser muy práctico porque muestra. Eh, Cómo las empresas debiéramos considerar dentro de la planeación de corto, mediano y largo plazo acciones para abatir esos gases de efecto invernadero y para aumentar la resiliencia a las amenazas generadas por ese clima cambiante. Y también eso hace que el sector gane conciencia de que trabajar en la lucha contra el cambio climático, pues no es eh, una moda, sino que es un pilar de un aumento de competitividad y sostenibilidad de las empresas en el tiempo. Ese plan se ha adoptado mediante una resolución, pero el ministerio ha formulado los lineamientos para lograrlo. Otro ejemplo claro es, ese Ministerio de Minas y Energía buscó unos recursos a nivel internacional para apoyar a seis de las empresas que pertenecemos a la Alianza Sector Eléctrico Carbono Neutral para formular estos planes integrales de cambio climático. Para mí entonces esa es una forma clara de cómo puede involucrarse el gobierno en el apoyo a las empresas del sector eh, para poder eh, hacer realidad los planes integrales de cambio climático. De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, entonces escuchamos de la importancia del apoyo a nivel de gobierno y la planificación. Eh, y en específico, en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía es el primer y único ministerio en tener un plan integral de gestión de cambio climático que fue aprobado en el 2018. Eh, y también escuchamos de la importancia de tener recursos a nivel internacional o, o que el gobierno ayude a buscarlos. Ahora me gustaría hacerles otra pregunta. Eh, ¿Ha habido un champion, un líder en la organización que haya impulsado las inversiones en resiliencia climática? ¿Tienen algún, al, algún champion en específico al interior que las haya sacado adelante? ¿O cómo se ha dado en sus empresas? ¿Quién quiere comenzar? Permíteme, Kenel. Eh, adelante, eh, a NPM se ha venido dando un proceso bien interesante porque no se ha esperado, digamos, un lineamiento de arriba hacia abajo, sino que ha surgido al contrario. Somos varios profesionales que venimos impulsando el tema en la organización y tratando de llevarlo al nivel directivo, hasta junta directiva, para que haya claramente de la empresa como una decisión deliberada de participar en estos temas. Digamos que los champions o patrocinadores en este caso hemos sido más como personas de la base, de la fuerza laboral de la organización. Gracias, Isabel. Eh, vamos a ver, eh, aquí al menos en la institución, eh, de manera proactiva se han abordado este, procesos de innovación y desarrollo que de alguna manera tocan el tema de resiliencia y cambio climático, digamos, este, y también, como, como bien indica Isabel, no, no ha sido un tema que necesariamente venga como una instrucción dirigida desde arriba, sino más bien una preocupación. Este, externada desde las áreas técnicas. Y de manera particular, en nuestro caso, hay una área que es el área de hidroclimat hidroclimatología, pues, que también pues, está envuelta directamente con el tema, que es la que más ha levantado la mano este, poniendo sobre la mesa la preocupación del impacto que pudiera tener en el mediano y largo plazo el tema climático y de la vulnerabilidad a la que pudieran enfrentar enfrentarse nuestros sistemas eléctricos. Entonces, eh, si bien es cierto, hay todo un aporte de las áreas técnicas y, y muchas de las áreas de planificación que les corresponde ver hacia futuro. Esta área de manera particular que tiene relación con el tema hidroclimatológico es la que podríamos decir que es ese líder o champion en la institución que ha levantado la mano para decir este prestemos atención, hay un tema relevante, y si no lo vemos desde ya, nos va a impactar a futuro. Muchas gracias. Bueno, eh, ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Y cuál es el papel de la coordinación, eh, perdón, de la cooperación regional o internacional en la construcción de la resiliencia al cambio climático en el sector eléctrico? Con una pregunta relacionada a esta, ¿cómo se pueden financiar las inversiones necesarias para aumentar la resiliencia al cambio climático en el sector? Si me permites, Isabel, no sé si puedo, puedo comenzar. Gracias. Permiso. Eh, bueno, este, Ariane, es una, una pregunta importantísima. Porque, eh, esta, vamos a ver, este es un tema en donde ni los países ni las instituciones eh, deberían irse solos. Yo creo que el acompañamiento de organismos internacionales es sumamente relevante eh, y especialmente en nuestras economías, donde los recursos pues, no son tan abundantes a efectos de poder apoyar en estudios técnicos eh, de carácter no reembolsable que pudieran ser incluso amarrados a proyectos en ejecución, que nos permitan contar con especialistas en tema de vulnerabilidad y resiliencia, eh, a efectos de poder abordar ya sea perspectivas propias de proyectos de manera particular o de temas país. Este y por ejemplo en nuestro caso sí hemos tenido la colaboración de diferentes entes regionales e internacionales que nos han venido a apoyar en el, en, en el estudio de casos particular este con fondos no reembolsables para hacer análisis de vulnerabilidad análisis de proyectos análisis de cuencas También estamos trabajando ahora uno de cuencas eh, ese apoyo es sumamente importante porque las instituciones pues tienen personal técnico muy capacitado pero tal vez no se ha venido preparando o no tiene la experiencia suficiente que pudiera tener un consultor internacional eh, eso por un lado y por el tema del financiamiento yo creo que este es un elemento importantísimo porque muchas de las obras o inversiones que tienen que hacerse asociadas a resiliencia y cambio climático no, neces no necesariamente tienen una rentabilidad financiera pero hay que hacerlas porque el impacto que nos pudiera generar después es sumamente importante. Entonces, eh, a la hora de viabilizar financieramente un proyecto, no, es, no necesariamente cuenta con, eh, digamos que interesados en el mercado por esa rentabilidad que tal vez no tiene el proyecto, pero el, el tema de, de que acompañen el financiamiento es importantísimo de cara a desplazar inversiones o reducir impactos que pudiéramos tener más adelante y que podrían generar los costos mayores. Entonces, la participación de organismos internacionales de financiamiento en este tipo de desarrollo de proyectos que son de resiliencia, pues se vuelve muy importante y que ese acompañamiento financiero, pues sea a tasas accesibles, pues es sumamente valioso para nosotros. Muchas gracias. Bien. Para complementar a Kenneth, yo diría que esa cooperación regional e internacional yo diría que es crucial, pero también es justa, porque al principio de este webinar decíamos que el cambio climático es injusto, porque precisamente los países más responsables que tienen mayor cantidad de emisiones no son propiamente los países más vulnerables al cambio climático. Entonces, nosotros, digamos, en la empresa, en Grupo EPM, también hemos tenido una cooperación internacional, en particular en este momento, recuerdo, de gobiernos como Alemania o el gobierno danés en el fortalecimiento sobre todo de esas capacidades técnicas. Y frente al tema de cómo financiar las inversiones, pues aquí en Colombia ya empezamos a hablar del tema de las finanzas verdes. Yo siento que ese tema todavía está muy crudo, pero creo que vamos hacia allá, porque es necesario pues, que una empresa tenga, como quien dice, una contabilidad un poco separada y que pueda identificar cuáles son las inversiones que está haciendo en ese crecimiento, digamos, y desarrollo bajo en emisiones de carbono. Eh, en particular, la empresa, se me ocurre que una forma de financiar esas inversiones es que en algún momento la empresa necesitó un, unos dineros significativos y hubo unos bancos que dijeron bueno yo voy a yo quiero darle PM un crédito sostenible entonces analizaron varios indicadores del cuadro de mando integral y dijeron mire yo le puedo dar le puedo hacer este préstamo a unas tasas más bajas del mercado siempre y cuando usted me cumpla con dos indicadores uno de esos indicadores fue un tema de agua el eh, índice de pérdida por usuario facturado pero otro fue un nivel esperado de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces yo creo que esa es una forma en la que podemos financiar, que para poder desarrollar nuestros planes de expansión, pues podamos tener, digamos, acceso a créditos que estén atados a indicadores que tienen relación con, con el cambio climático. Eh, y otra cosa es que podría haber también incentivos y beneficios para esas empresas que hagan inversiones en tecnologías limpias con bajas emisiones de carbono eso es lo que se me ocurre en este momento nosotros en particular en la empresa también no lo dije ahora, eh, hemos visto como mucha eh, que se gana sinergia cuando toda esta gestión de riesgos está en la gestión de activos porque entonces no es cuidar por cuidar los activos, es cuidar el negocio y es cuidar la sostenibilidad del negocio en el tiempo así como la competitividad Buenísimo quedó muy claro eh, lo que dijeron eh, quería también preguntarles antes de pasar a un par de preguntas que nos están haciendo la audiencia, eh, si en el ICE o en EPM cuentan con seguros climáticos y qué tan fácil es acceder a estos. Si quieres, puedes comentar, comenzar, Isabel, ya que tienes el micrófono Bien. abierto. En EPM contamos con un seguro por baja hidrología. En un primer momento, ese eh, seguro fue, el, el asegurador fue... Ay, esperen, yo busco el nombre que yo tenía. El asegurador era New Re, que es una filial de Munich Re. Eh, esa necesidad de ese seguro por baja hidrología, porque eh, como lo decía Kenneth en su intervención en Costa Rica, pues en Colombia sucede una cosa muy similar y es que como también somos afectados por el fenómeno del niño, pues esos momentos son muy difíciles porque tenemos respaldo de una sola térmica y dos a nivel de grupo. Eh, pero obviamente nos gusta mucho más desde el punto de vista ambiental, pues poder operar las centrales hidroeléctricas. Entonces, ese seguro se empezó a estudiar, esa evaluación de cobertura, desde el año 2013. Sin embargo, la primera póliza fue suscrita en 2015, iniciando en el primer periodo a partir de 2016, eh, y entonces ha tenido varias vigencias, se acaba de renovar desde mayo del 2024. Ya se renovó con otra empresa colombiana que es eh, Suramericana de Seguros. Entonces la respuesta es sí, hemos tenido, eh, hemos, hemos tenido la necesidad y lo hemos logrado. Buenísimo. Kenneth. Sí, en, vamos a ver, en nuestro caso tenemos seguros que nos cubren ante eventos hidroclimatológicos extremos. Y por ejemplo tuvimos el caso en donde eh, ante un huracán y en una avenida muy fuerte hidrológica, una de nuestras plantas de generación quedó prácticamente colapsada y pues el seguro sí nos cubrió gran parte de la modernización de esta planta de generación. No obstante, no tenemos seguros climatológicos en relación a la reducción de la generación que pudiéramos tener en nuestras plantas de generación. Yo creo que de cara a futuro, incluso de cara a lo que estamos viviendo eh, el 2023 y este 2024, en donde hemos tenido reducciones del orden del 20% en nuestra generación hidroeléctrica, eso es muchísimo, este, incluso cuando uno piensa que cuando se hace el perfil financiero de un proyecto, pues tal vez no, no se lleva a esos extremos. Eh, es algo que estamos valorando, estamos viendo opciones en el mercado que nos permite incorporar este tipo de aseguramiento en proyectos hidroeléctricos futuros. Perfecto. Una pregunta que quizás puede ser un sí o no rápida, y esto es si EPM o ELICE toman en cuenta riesgos de transición en estos momentos, en sus análisis. ¿No por el lado del ICE y por el bueno, lado del Yo diría que de manera deliberada no, aunque PM, por ejemplo, cuando el gobierno saca proyectos de norma, proyectos de ley, proyectos de resolución que tienen que ver con cambio climático, nosotros siempre estamos haciendo eh, comentarios durante esa etapa de consulta pública y también hacemos una, una gestión proactiva de la norma sí me voy a lo regulatorio, ¿cierto? Ya por el tema de los otros riesgos de transición, realmente no. Es un camino largo que nos falta por recorrer. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a pasar un par de preguntas que nos han llegado de la audiencia, y la primera se la voy a hacer al señor Kenneth Lobo. Eh, y es en cuanto al crecimiento de la demanda de Costa Rica. Eh, se proyecta manejarla desde la gestión de la demanda, eficiencia energética, han pensado incorporar algún, algún mecanismo de gestión de la demanda para poder eh, atender esa demanda que está creciendo, si nos puedes comentar un poco al respecto. Sí, sí, gracias, Adriano. Es una pregunta muy bonita porque permite contextualizar todavía mejor lo que está pasando en Costa Rica. Muy rápidamente, del 2010 al 2020, Costa Rica tuvo una demanda promedio que oscilaba un 1,2%, más o menos crecimiento de la demanda eléctrica. Después de pandemia, en los últimos tres años y este año y los próximos, este, estamos teniendo crecimiento de alrededor del 4-5% en la demanda eléctrica. Esto es muy grande en términos de crecimiento en un sistema de generación. Eh, las proyecciones de la demanda de los próximos diez años oscilan entre 3% más o menos. Este, igual sigue siendo un crecimiento sumamente importante, 3-4%. Eh, y, ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, este, pues estamos preparándonos en nuestros sistemas eléctricos para que el desarrollo de los proyectos pueda llegar a tiempo eso es número uno eh, y uno de los elementos más importantes incluso para mí no es no es el desarrollo de los proyectos de generación sino el desarrollo de los proyectos de transmisión y bueno ya es clarísimo en todos los foros sin transmisión no hay transición y nosotros estamos en esa condición también estamos desarrollando nuestro sistema y en nuestro caso, de manera particular en Costa Rica, estamos en un proceso de transición energética, donde por políticas nacionales se está impulsando el, la transición del el uso de hidrocarburos al uso de, electric, de electricidad renovable también. Entonces, más bien eso nos va a impulsar o nos va a incrementar la demanda eléctrica del país. ¿Qué estamos proponiendo en complemento? Bueno, eficiencia energética. Evidentemente, pues eso nos va a ayudar en mucho a, a digamos que a mitigar un poco ese crecimiento, pero va a ser muy grande. Y también de manera particular el impulso a la generación distribuida, que sabemos que nos va a ayudar a desplazar un poquito el desarrollo de proyectos a gran escala con el aporte que la generación distribuida puede hacer en todo el país. Esos son como algunos de los elementos. Pero sí, en Costa Rica, de manera particular, estos últimos tres años y los próximos van a tener un crecimiento importantísimo, pues nos estamos preparando para eso y compensando con algunas otras medidas. Perfecto, bueno, tenemos dos minutos para cerrar el seminario, está muy interesante. Voy a hacer una pregunta a Isabel Cristina. Eh, EPM ha tenido una división de asesoría a otras empresas de servicios públicos en años pasados. ¿Están act actualmente eh, actuando en asesorías de resiliencia y cambio climático en otros países? Eh, eso es verdad, EPM tuvo una división como de asesoría o consultoría. En este momento eso no, ya no existe, pero las empresas que se acercan a nosotros, usualmente, si bien no es una consultoría o una asesoría, sí podemos tener una conversación o una orientación general para darles algunas ideas. O sea que ahí quedan mis datos de correo electrónico en la presentación por si esa persona entonces me quisiera contactar. Excelente, muchas gracias. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Eh, Tienen el contacto posiblemente de todos, si no, si no nos pueden buscar en las redes. Eh, para concluir, escuchamos eh, sobre el cambio climático y cómo es una amenaza para el bienestar humano, una amenaza real que estamos viendo con impactos en sistemas eléctricos que además impactan la economía y la sociedad. Necesitamos estar preparados con, plan, con planes de expansión, acuerdos con políticas nacionales y con escenarios y criterios que incorporen la vulnerabilidad, temas ambientales, económicos, entre otros. Y necesitamos incorporar medidas de resiliencia en nuestros sistemas eléctricos como las que se mencionaron al inicio y durante las, de la, durante las presentaciones. Escuchamos sobre la importancia de, de contar con eh, un champion o con personas que estén dentro de la organización empujando desde diferentes niveles sobre eh, el apoyo también de la cooperación técnica eh, internacional, eh, sobre el análisis de vulnerabilidad y eh, también lo, el apoyo que pueden dar eh, consultores internacionales, eh, el acceso a crédito, eh, por ejemplo, con indicadores atados al cambio climático. Y bueno, y para hacer todo esto posible, para poder implementar esas medidas tan necesarias para nuestro sistema. Eléctrico, necesitamos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde y no se pueda hacer la demanda eléctrica de manera responsable, resiliente y asequible. Necesitamos la colaboración de gobiernos, empresas, cooperación internacional, la academia, que también se mencionó en un momento. Eh, y con eso me gustaría agradecerles a todos por su tiempo. Eh, no duden en contactarnos si tienen alguna pregunta de seguimiento. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Eh, y a todos los que nos convocaron a esta reunión. Un feliz día.